Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Atomizando Aromas. El día de hoy me encuentro en la ciudad bellísima de Cajamarca. Como podrán ver en la parte de atrás está este bellísimo pueblo. Y aprovechando, les traigo una reseña que es de la casa de Mancera y es Cedrat Boisé. Vamos con la reseña. La nariz de esta bellísima fragancia es Piedmontal, una fragancia que la verdad la catalogan como unisex, pero en mi caso yo la veo tirando más para el lado masculino. Un eau de parfum que la verdad tiene un aroma exquisito que me deja sin palabras. Un cóctel de frutas que por ahí se juntan con lo ahumado y dan esta impresión, un poco esta vibra, por así decirlo, de Crita Ventus o de Club de Nuit Intense Men. Son fragancias totalmente diferentes. Yo, en mi caso, tengo Club de Nuit Intense Men y la verdad es que haciendo las pruebas no tienen nada, pero nada de parecido. Esta fragancia toma otro camino que para mí me parece un poquito un carácter un poco más sofisticado, un carácter más elegante. Una fragancia que yo la veo muy bien para situaciones elegantes, también para situaciones semiformales, situaciones en la cual, por ejemplo, te quieres ir al cine, hasta incluso para la oficina. Unas maderas que también le aportan, conjunto con el cuero, el carácter varonil, un carácter totalmente masculino. Por esto es que yo un poco discrepo con Fragrantica, que dicen que es un poco tirando, pues, ¿no?, unisex, por ahí un punto medio. Y también la casa de Mancera también lo menciona. Pero en mi caso, lo tomo más para el lado masculino. A esta fragancia también se le suma lo avainillado, que le da este toque dulce, conjuntamente, como les comenté, con las frutas, el cuero y la madera, da este conjunto, la verdad, que sumamente maravilloso. Y las notas que podemos encontrar en esta fragancia son las siguientes. Las notas de salida son bergamota, limón siciliano, grosellas negras y notas especiadas. Las notas de corazón podemos encontrar notas afrutadas, el jazmín de agua y hojas de patchouli. En las notas de fondo encontraremos el sándalo, el cedro, el cuero, el musgo, el almizcle blanco y la vainilla. Y como ya llegaron a ver el frasco, la verdad es que es un frasco de vidrio, un frasco que tiene un cap que podemos darle vuelta, podemos girar. Es un frasco de 120 ml, como han podido ver en la descripción de las notas. Esta fragancia me la ha llegado a poder hasta sobreaplicar. Me la he sobreaplicado, me he echado hasta 8 o 10 atomizaciones y la verdad es que no es para nada invasivo. Es un aroma discreto que la verdad gusta a las masas. Una fragancia que la verdad la veo para el uso diario, también para, en este caso, como fragancia firma también. Si tú quieres una fragancia sensual, una fragancia discreta, una fragancia nada invasiva, nada abrumadora y una fragancia con clase, esa es la palabra, con clase, esta es tu fragancia que yo te recomendaría. Una fragancia que no tiene pierde, la verdad es que su rendimiento es muy pero muy bueno. Esta fragancia me ha podido llegar a durar entre las 8 o 10 horas, hasta en unas pruebas que me he sobreaplicado tranquilamente han pasado las 12 horas. Una fragancia que la verdad las últimas 4 o 5 horas por ahí ya se percibe muy a una burbuja unipersonal. Ya casi las últimas 2 por ahí ya muy a ras de piel. Vamos a proceder con lo que es la atomización. Para poder contarle un poco y relacionarme con esta fragancia, ¿no? Una fragancia que la verdad, desde la salida nomás se siente bastante la proyección. Le puedo llegar a percibir lo que es la bergamota y la lima ácida. Una salida, hay un toque cítrica,
acompañado de estas grosellas negras, que mientras va pasando el tiempo, la verdad es que van saliendo estas frutas. Cada cierto tiempo, cada hora, pues va dando esta magia. Y la verdad es que junto con esas frutas rojas, se va sumando por ahí lo que es el cuero y la madera. Este cuero y la madera, como bien lo dije al inicio, le aporta este carácter masculino, un carácter muy, pero muy varonil. Un perfume que la verdad, con esta salida de estas frutas rojas acompañada de este cuero y esta madera, es lo que normalmente prevalece. Prevalece durante las siguientes 4, 5, 6 horas. Ya que al final, casi en la fragancia, cuando ya está en la parte final, cuando ya está muriendo, yo le llego a percibir la madera, le llego a percibir también el cuero y le llego también a percibir la vainilla. No tan invasiva, no tan empalagosa. Ya las frutas se quedan un poquito en la parte de atrás. Pero eso sí, esta fragancia, como bien lo he dicho, tiene un rendimiento sumamente espectacular. La verdad que en este clima templado de acá de la ciudad de Cajamarca me ha ayudado mucho a poder estudiar esta fragancia, ya que hay días que hace bastante frío, como hay días también que hace por ahí un poco de sol, no un calor extremo, pero la verdad es que el desempeño, por lo menos en lo que viene a ser la parte fría, sí ha durado bastante. En lo que es el calor, pues un poco menos. La podemos usar durante todo el año, si bien es cierto, pero en verano yo creo que las atomizaciones deben de bajar un poco, ya que la vainilla puede ser un poco invasiva por el calor abrumador que normalmente a veces tenemos, pues más que todo en la parte de la costa. A esta fragancia yo le doy un puntaje de 9.5 sobre 10. Una fragancia que la verdad me tiene sumamente cautivado. A esta fragancia la califico con ese puntaje, ya que su versatilidad, su aroma, su calidad, hasta la clase que le pone esta fragancia, pues cumple con la nota y por supuesto también su rendimiento. Una apuesta totalmente segura con esta fragancia, Cedrat Boisé. La verdad, tampoco recomiendo una compra ciegas, pero la verdad es que es una fragancia que se presta para todo. Si has olido Crit Aventus o has olido All Haramain o has olido, por ejemplo, Club de Nuit Intense Men, esta fragancia te va a encantar. Es una fragancia que la verdad, de lo que te menciono, es un poquito más discreta, sin dar a conocer mucho, ¿no? Como decir que llegas y ya llegó el rey de la fiesta. Y bueno, gente, eso es todo. Muchas gracias por haberse quedado acá en mi canal y los espero en un próximo vídeo. Hasta luego.